El día de hoy, Jorge Álvarez Máynez regresó parcialmente a sus actividades de campaña, que en los días que quedan oscilará entre el seguimiento del estado de las víctimas del trágico accidente del miércoles y algunos de los compromisos previamente establecidos para el cierre de esta etapa. Lo único claro en su agenda, asegura el día de hoy, es que no se bajará de la contienda. Jorge Álvarez Máynez, candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, participó este viernes en su primer evento público luego de la tragedia en San Pedro Garza García, en que el derrumbe de un templete dejó 9 personas fallecidas y más de 200 heridos. En la Escuela de Periodismo Carlos Septién García, en la capital del país, aseguró que el suceso en Nuevo León marcó un antes y un después en su vida. No, yo nunca me voy a hacer a un lado de las responsabilidades en ningún sentido. Nunca, ¿Se vio afectado? Sí, pero no te pueden afectar. Pero una cosa es tener dolor y otra cosa es no tener la fortaleza para afrontar un mal momento. ¿Ha analizado la posibilidad de, por la situación y como lo vemos ahorita anímicamente, de terminar la campaña y hasta abajo bajar su candidatura? No. Además, lamentó que intelectuales de oposición lo acusen de lucrar políticamente con esta tragedia. Siempre hay diferentes opiniones. Yo estoy muy orgulloso del contraste entre nuestra actitud y la actitud de incluso de los supuestos intelectuales de oposición, varios que han compartido una serie de cosas mezquinas, inhumanas. Claro que hay diferentes posiciones, pero es muy, muy contrastante cómo se reacciona frente a un momento así. Cómo, la verdad, sobre todo la clase política, la vieja política, senadores, avergüenza. El candidato dijo que es incierto el futuro de su campaña, pues aunque ya había eventos de cierre programados, las víctimas son su prioridad. Y agradeció que una de las candidatas opositoras haya tenido contacto con él. La doctora Sheinbaum me llamó el mismo día del accidente, unas horas después. La otra candidata no sé. Este día, Máynez visitó la universidad número 45 en su campaña, solo que en esta ocasión la dinámica cambió. El resto de la agenda está suspendida. Vamos a valorar en la tarde cómo evolucionan las dos personas que están graves, que se desarrollen el día de hoy los funerales de las 9 personas que fallecieron. Más tarde, aseguró que el fin de semana podría visitar Colima y Campeche y no descarta visitar otras universidades. Para Punto de Referencia, Yanin Ruiz.